Hola, Argentina y Uruguay. Bienvenidos y bienvenidas a la primera gira internacional de Universo Mola sobre moda sostenible. Gracias a todos por estar acá y apoyar a la industria de la moda en América Latina. Soy Ana María Rodríguez, encargada de PR de la Fundación Entre Soles y Lunas, de la que Universo Mola hace parte. Estamos en Facebook en vivo para que nos visiten. También los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @universomola, y se enteren de lo que estamos creando para ustedes. Le damos la bienvenida a la directora de la Fundación Entre Soles y Lunas, Doris Elena Rojas, y a la cofundadora y directora de Universo Mola, Valentina Suárez. Muchísimas gracias, Ana. Bienvenidos y bienvenidas. Qué bonito estar en el sur, aunque sea virtualmente. Es hermoso volver a en nuestra tierra, nuestra segunda casa, Argentina y Uruguay, que son realmente para nosotros sumamente importantes. Para los que no nos conocen, mi nombre es Valentina Suárez. Yo soy la directora y cofundadora del programa Universo Mola. Y realmente hoy es un día muy emocionante para nosotros por estar en nuestra casa Uruguay y en nuestros vecinos queridos Argentina. Una cordial bienvenida absolutamente a todos. Como lo dice Valen, es para nosotros muy, pero muy placentero estar en casa, en nuestra sede central, en Uruguay, el paisito. Es muy feliz este momento porque realmente es volver a sentir el aire del sur. Y con nuestra querida Argentina, con la que tenemos tantos y tantos nexos y con quienes hemos trabajado de manera tan fuerte en los últimos años y con quienes nos une un cariño muy especial. Mi nombre es Doris Elena Rojas, soy la directora y fundadora de la Fundación Entre Soles y Lunas. Así que muy bienvenidos a conocer qué hemos avanzado, en qué hemos avanzado, en qué estamos con toda esta locura linda que se llama Universo Mola. Para los que están recién sabiendo, pues, de este movimiento, somos el Movimiento Internacional de Moda Sostenible Latinoamericana. Somos un programa de la Fundación Entre Soles y Lunas y luchamos por crear una América Latina unida a través de la moda, a través de la sostenibilidad y a través de seres humanos muchísimo más responsables. Todo esto lo logramos desde hace aproximadamente 4 años, algo así, en donde desde Uruguay empezamos creando diferentes eventos, diferentes actividades, generando conciencia, invitando a todos a cuestionarnos qué es esto del sistema moda en América Latina y hacia dónde debemos ir de aquí en más. Pero resulta que en todo este camino hemos también como ido aglutinando muchísimas personas que hacen parte muy, muy importante de este movimiento y hoy queremos que conozcan algunas de ellas que están presentes en Argentina y en Uruguay. Presento a las voces pues que están en Uruguay liderando este movimiento, generando acciones, generando conciencia y especialmente llevando el mensaje de Universo Mola a este hermoso país que es Uruguay. Vamos a darle la palabra a Victoria Arizabalo, que anda por allí. Vic. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre, como dijo Valen, es Victoria Arizabalo, de Uruguay. Soy egresada de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, diseñadora de indumentaria y textil, y decidí unirme a Mola
a meses de egresar y darme cuenta que no me sentía cómoda con la industria tradicional de la moda. Siempre tuve un compromiso social y ambiental, sobre todo. Sabemos los impactos que tiene la moda. Así que decidí unirme a este movimiento genial para interiorizarme y, sobre todo, comenzar juntos a generar un cambio en esto que es la moda sostenible. Bueno, y como bien dijo Valen, el objetivo general de Movimiento Mola es generar una América Latina unida. Para eso es necesario fortalecer la identidad de cada país y visibilizar el movimiento. En Uruguay, nuestro objetivo específico es seguir integrando este concepto de la moda sostenible, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito de los medios de comunicación. ¿Por qué? En el ámbito educativo, creemos que el rol del consumidor tiene que ir más allá del hecho de ofrecer productos, de brindar servicios en base a necesidades, sino que tenemos una gran responsabilidad en lo que es educar y promover un consumo responsable. Por eso queremos invitarlos a todas las identidades, incluso también actores y todos los que están involucrados en lo que es la educación, en el diseño y en la moda, a que juntos generemos nuevos vínculos para poder integrarnos y regenerar este rol del consumidor que debe también adaptarse a las nuevas necesidades que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Nuevas necesidades de producción, de métodos, tenemos que regenerar incluso nuestra manera de consumir. Y por otro lado, lo que queremos, y en base a esta nueva realidad de pandemia, es generar visibilidad de la moda sostenible en las redes sociales. ¿Por qué? La pandemia nos dejó esta oportunidad de la virtualidad. Para nosotros es una oportunidad. Somos un país pequeño, conservador. Entonces, ¿por qué no usar esta herramienta para generar conciencia? Tenemos como una brecha entre esto que llamamos tal vez influencers o identidades que generan mucha repercusión en la comunicación, y lo que queremos es generar este nexo entre la moda sostenible y estas personas que representan a Uruguay y a la moda. Utilizar las herramientas que nos brindan todos los que son los métodos virtuales y regenerar el vínculo que transmitimos a partir de la moda, que no se trata solo de mostrar la indumentaria, sino que buscamos transmitir algo más profundo, que me transmite la moda más allá de un objeto tangible. Básicamente, regenerarnos y cuestionarnos los conceptos. Entonces, a partir de la comunicación y del incentivo, generar estos vínculos entre la moda sostenible y las personas que tienen identidad en nuestro país tan pequeño y tan rico también en materia prima y en un montón de recursos que nos hacen culturalmente una potencia con nuestra identidad. Muchísimas gracias, Vic. Realmente estos son nuestros objetivos en Uruguay este año. Queremos que todos puedan unirse y todos puedan acercarse a Universo Mola y ayudarnos también a llevar este mensaje muchísimo, muchísimo más lejos. Cruzando el charco, pasamos el río de la Plata, nos vamos a nuestro querido país de Argentina y allí también tenemos muchísimas voces, muchísimas personitas que están también liderando este cambio en muchas partes además de Argentina. Así que le vamos a dar la palabra a estas mujeres superpoderosas para que nos cuenten qué estamos haciendo en Argentina. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Emilia Nadez, soy de Rosario, Argentina. Tengo un emprendimiento que se llama Espacio Emilia, que es de slow fashion. Y bueno, me uní a Universo Mola porque veía que como sociedad no estábamos haciendo las cosas bien y en el mundo que amo, que es el mundo de la moda, mucho menos. Así que bueno, quería un cambio, quería un lugar que me enseñen, quería comunidad y Universo Mola era todo eso. Quiero un mundo y una moda mejor. Así que bueno, por eso me uní y acá estamos, peleando por esto. Hola, mi nombre es Florencia Scotti, soy de Bragado, provincia de Buenos Aires. Estoy realizando mi tesis para recibirme de licenciada en diseño de indumentaria. Me uní hace algunos meses a Mola, porque creo que para que la industria sea más justa, social y ambientalmente, más justa y más responsable,
tenemos que unirnos para trabajar en equipo. Y bueno, Mola es eso, como dice Emi, es comunidad, así que por eso me uní. Le paso la palabra a André. Ahí se lió, espérenme un minuto. Ahí voy. Ahí se lió. ¿Me escuchamos, André? Sí. Dale nomás. ¿Se escucha? Sí. Hola. Bueno, nada, mi nombre es Andrea, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo una marca, un emprendimiento de zapatos sustentables, Guamara. Y bueno, nada, me uní a Mola, ¿cuánto hace? 3 años ya, casi. En mayo van a ser 3 años. La verdad es que, bueno, cuando entré el mundo era otro, todo ha cambiado. Nunca nos imaginábamos que íbamos hoy a estar atrapados en esta virtualidad. Que parece eterna, que y esperemos bueno, que realmente se pueda terminar, y me gusta, o sea, realmente cuando participé con Mola activamente y presencialmente de todos los eventos, fue algo tan lindo, o sea, me dejó unos recuerdos re lindos, aparte ya como que las giras en vez de virtuales eran presenciales, y hemos estado en un montón de lugares, en un montón de eventos, donde nos nutrimos un montón también en charlas, en capacitaciones, en conocer gente y bueno, y poder abrazarnos, así que esperemos que todo esto vuelva a la normalidad y poder abrazarnos realmente físicamente otra vez. Bueno, digo yo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Gilcott, soy diseñadora indumentaria y también ceramista, soy de Buenos Aires, Argentina, y me uní a Mola hace muy poquito, soy nueva en esto. Y me uní porque creo que la moda sostenible, por lo menos para mí, es la única forma de concebir la moda hoy en esta, para una sociedad, si queremos vivir en una sociedad más justa, igualitaria y también en sintonía con el medio ambiente. Y la verdad es que creo que es el camino, así que estoy muy contenta de estar acá. Hola a todos, mi nombre es Milagro Salvatierra, soy voz de Universo Mola en Rosario, Santa Fe, y me uní a Universo Mola porque realmente siento pasión por la carrera que elegí, pero tampoco me sentía a gusto con el sistema de la moda actual, y creo firmemente que las cosas son como son y no como queremos que sean, pero eso no significa que tengamos que dejar de luchar para cambiarlas. Entonces estoy aquí para cambiar el sistema tradicional de la moda en nuestro país, para levantar el volumen en Argentina y América Latina y luchar por este objetivo en común. Aprovecho también para contarles un poco de lo que vamos a estar realizando este año y en cómo ustedes también van a poder ayudarnos. Luego de haber recibido muchas consultas sobre qué textil, qué taller, qué proveedores elegir, decidimos crear en conjunto y proyectar una agenda manual directorio, como les guste llamarlo, donde se pueda dar visibilidad a la cadena de producción generando identidad local, generar una agenda de contactos locales, donde todos podamos acceder a la información y encontrar cooperativas, fábricas, talleres, proveedores, diseñadores, marcas, servicios, artesanos, técnicas de tejido, textiles, fibras nacionales, absolutamente todo. Este proyecto, este manual, se nos ocurrió con el resto de las voces llamarlo Hilvanando Argentina. Si nosotros buscamos la palabra hilvanar, significa unir con hilvanes lo que se ha de coser después, trazar, proyectar, y bueno, es lo que nosotros buscamos hacer, hilvanar y juntos la industria del futuro, una industria mucho más ética, mucho más sana, y que podamos todos juntos realmente encontrar la información que estamos buscando y lograr que la industria en Argentina sea mucho más transparente y justa. Muchísimas gracias. Hermoso. Milly, si quieres apagar el micrófono. Ay, perfecto.
Es hermoso escucharlas, es hermoso también saber qué estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Y para los que nos están viendo, que sepan que tenemos voces en toda América Latina. Hoy en día somos más de 45 personitas que estamos luchando justamente por crear este sistema moda muchísimo más justo. Pero justamente en esta justicia es que queremos aprovechar esta intervención en Argentina y en Uruguay para alzar la voz sobre algo que está ocurriendo y que no nos es ajeno y que como latinoamericanos es muy importante que veamos. Esto es un mensaje que viene de nuestra voz, Yemile, que está en el Bolsón, en la Patagonia Argentina, y que es muy importante que todos escuchemos y que podamos desde nuestras perspectivas y posiciones apoyar para que se sane y se regenere nuestra tierra. Posteriormente vamos a pasar a contarles qué estamos haciendo desde Universo Mola y cómo ustedes pueden realmente ser parte del cambio. Así que vamos a escuchar un momentico este audio cortico. Mi nombre es Yemile Salem y soy voz Mola del Bolsón, Patagonia, Argentina. Cuando conocí Mola, quise enseguida sumarme a colaborar desde este, mi lugar. Soy ilustradora y amante de la moda, también investigando y formándome en el oficio de la costura. Me sumé con el propósito de colaborar con nuestra gran red de moda sostenible latinoamericana, porque creo profundamente en la riqueza y el valor del territorio en el que vivimos. También creo que el camino de la sostenibilidad y el cuidado de la cadena de producción son vitales para estos tiempos que corren. La vida nos está llamando a ser cada vez más conscientes de las decisiones que tomamos, como diseñadores y consumidores, tanto de moda como en la vida misma. Este planteo llegó a mi vida hace varios años a través de la permacultura, con lo cual me mudé al sur de este país. Hoy mi zona está atravesando un momento difícil y doloroso que no me es ajeno para nada. Este verano, con un mes de diferencia, hubieron dos incendios muy grandes, que creemos son intencionales. El primero arrasó con hectáreas de bosque nativo, llegando a las comunidades mapuches que viven muy cerca del poblado, amenazando la vida que hay en el bosque. Un mes después, otro incendio afectó la zona, pero esta vez mucho más violento que el anterior, quemando a su paso casas, animales, bosque y hasta personas. Cuento esta situación porque me interpela en lo más profundo, ya que Patagonia es en la zona en la que se quiere avanzar con el fracking y la megaminería. Y lo traigo porque si bien no tiene nada que ver con la moda, en materia ambiental y en materia de vida sería un desastre natural. No solo por la belleza intrínseca de la naturaleza, sino por la gran contaminación y el atentado a la biodiversidad que esto supone. Patagonia tiene agua pura, es un gran reservorio, tiene árboles milenarios que son grandes pulmones para esta tierra. Y por eso, en esta presentación llamo a la reflexión. ¿Es acaso nuestro pequeño hábito lo que nos ayuda a tener un mundo y una vida más sostenible? Creo que sí y que no. Ayuda a cada decisión que tomamos, por supuesto, en la cotidianidad, porque la suma de esas decisiones hacen que un pequeño camino, que cuando es compartido con otros, se va haciendo cada vez más grande. Y no. Hoy, desde este lugar, habiendo vivido dos incendios, siento que hay cosas que como seres humanos nos exceden, como las decisiones políticas, en materia de derechos y cuidados ambientales, y que a veces parecen un monstruo demasiado grande. Pero aquí quiero destacar algo que me parece vital como importante. Es la esperanza que en estos momentos nos ayuda. Y eso es la red. La red de gente sumando decisiones, sumando acciones, sumando reflexiones. Eso va tejiendo algo por fuera de lo que comúnmente conocemos. Y ese es un camino que se nos abre a todos, porque vamos conociendo juntos una nueva manera de estar en el mundo. Esta manera de querer dejar una huella diferente. Y esta red de solidaridad, de no competitividad, sino de ayuda mutua. Eso estamos viviendo aquí en Patagonia hoy. Y yo creo que es por ahí. Realmente es muy fuerte escucharlo de alguien que lo está viviendo, de alguien que ha apoyado su comunidad, y que realmente esto no es ajeno a nosotros como latinoamericanos. Esto tiene que ver con nuestra vida y con nuestra cotidianeidad. Voy a aprovechar súper rápido antes de continuar para invitar a Fedra Mauricio a que se presente supremamente rápido y nos cuente quién es, porque realmente ha sido una voz clave en todo lo que es Universo Mola. Hola, bueno, gracias. Un placer y nada, es triste después de,
el mensaje de Yemi, pero acá estamos para hacer red y creo que eso es lo importante. Así que voy a hacer rápido. Yo soy Fedra, productora de moda. Soy principalmente, creo que me describo como activista, y la verdad que para mí pertenecer a Mola es como magnífico. Generar la red para mí es sumamente importante, podernos apoyar, y no solo lo que pasa en Argentina, sino a nivel América Latina. A mí, la verdad que lo que he crecido, lo que he aprendido, lo que nos hemos acompañado, sobre todo el año pasado con un tiempo de pandemia, fue único, y creo que eso es lo que permite cuando uno trabaja codo a codo y en el mismo lugar con todos, así que estoy sumamente feliz, ojalá seamos más. Los tiempos a veces escasean y se hace difícil poder dedicar tiempo y demás, pero la verdad que las gratificaciones son increíbles, y acá con mis compañeras que estamos ahora haciendo todas las acciones que ya le contaron, ahí estamos para seguir colaborando y cada vez seamos más. Así es, Fedra. Muchísimas gracias, chicas. Y es ahora donde queremos que ustedes empiecen a entender cómo ser parte de este gran movimiento. Entonces los invitamos a cuestionarse estas cositas muy básicas. ¿Alguna vez se preguntaron por qué consumen moda? ¿Alguna vez se preguntaron si es local, si es latinoamericana? ¿Alguna vez se preguntaron si lo que visten afecta a otra persona? Nosotros desde Universo Mola nos lo hemos preguntado y muchísimas veces, y realmente estamos muy felices que ustedes estén acá hoy con nosotros, tanto los que están acá con nosotros en el Zoom como los que nos están mirando por Facebook, y los invitamos a ser parte de esta solución, porque soluciones hay. Soluciones hay muchas, y me quedé de verdad muy conmovida con Yemi. Es un tema que me impacta muchísimo y en el cual hemos estado de corazón acompañándola. Ver arder un territorio es ver arder nuestras vidas. Y yo creo que esto nos invita a la conciencia. Y también eso es invitarnos a la conciencia de qué realmente estamos haciendo, cómo estamos actuando, qué es eso en lo que nos estamos implicando y cómo nos estamos implicando. Y cuando hablamos de moda, también es ver arder nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestra sociedad, nuestra economía. Entonces, cuando hablamos de Universo Mola, es cuando empezamos a entender que crear redes, crearnos entre todos nosotros, esa comunidad tan linda que nos fortalece, es empezar a estructurarnos de otra manera. Y como bien lo decimos todos, es empezar a regenerarnos para consolidarnos de una forma distinta en una América Latina que de verdad vale la pena. La industria de la moda tradicional, y vamos a hacer un pequeñísimo, muy breve paseo. Esta industria nace hace más o menos 60 años basándose en un sobreconsumo que pide que haya una sobreproducción y que genera además una cantidad de desechos que realmente son una gran pérdida. Terminan incinerados o terminan en los vertederos, continuando y perpetuando la contaminación, debido a que la mayoría de estos desechos textiles están altamente contaminados en sí de tóxicos, de químicos y de insumos de la industria petrolera. Entonces es realmente muy importante que empecemos a hacer ese cambio y que entendamos que podemos parar esta vorágine que viene desde hace más de 60 años. ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué es lo que hace que esta moda rápida justamente empiece a impactar en nuestras vidas? ¿Qué hace que todo esto suceda? Realmente, ¿qué sucede cuando nosotros vemos una nueva prenda llena de tanto color? ¿Hemos pensado en algún momento qué tintes estarán utilizando? ¿Esos tintes a dónde irán a parar? ¿Al agua, al aire, al suelo? Y de manera directa a nuestra piel. Y eso lo estamos absorbiendo, pero no, a veces como que no somos conscientes y no importa. Lo lindo es vernos ahí imbuidos en ese elemento que quizás nos está haciendo daño. Acá no estamos satanizando una cosa u otra. Simplemente le estamos dando valor a lo que realmente tiene valor. ¿Y qué tiene valor? Pensar en que esa producción que hacemos de manera limpia realmente nos beneficia absolutamente a todos. Los modelos de moda rápida, yo creo que a nivel universal están empezando a ser realmente cuestionados. Afortunadamente hemos empezado a observar cómo las tendencias también empiezan a
irse poniendo un poco más lentas. Ya no, no hay tanta velocidad como estábamos viviendo antes, y quizás eso también es un buen momento para que todos lo interioricemos. La moda rápida también, ¿a qué nos ha llevado? A muchas cosas que hemos visto en el mundo y que nos duelen. Cosas que nos duelen como el incendio de la Patagonia. Cosas que nos duelen cuando hemos visto tantos niños explotados en la industria de la moda. Cuando hemos visto tantos talleres clandestinos en donde han muerto mujeres y hombres trabajando de manera de verdad indecorosa. Cuando las cosas que están sucediendo en este contexto también afectan la salud, afectan la economía, porque es muy triste ver cómo estas personas que trabajan, yo no diría que de sol a sol, sino de luz a luz, de bombita a bombita, porque realmente están hacinados en lugares en donde solamente trabajan con la electricidad, muchas veces no alcanzan a llegar con los recursos suficientes para sostener a sus familias. Y eso duele, eso no puede seguir siendo así. Cuando nosotros hablamos de moda sostenible, hablamos de una economía muchísimo más limpia y más justa. Así es, justamente lo hablábamos en nuestro nuevo programa de Mola News. La semana pasada, reciente, hubo un incendio en una fábrica textil en Egipto, y esto sigue sucediendo, y sigue sucediendo por esta necesidad de sobreproducir, cueste lo que cueste, llevándonos por delante a quien toque. Entonces realmente es empezar a cambiar nuestra conciencia, y también nosotros como consumidores empezar a tener otra relación con lo que vestimos y prevenir que justamente estas prendas terminen en los vertederos, terminen incineradas, terminen perpetuando que sigan sucediendo pues todas estas cosas, y a fin de cuentas que nosotros no apoyemos a estas empresas que quieren seguir sobreproduciendo y sobreexplotando nuestros recursos del planeta y nuestros recursos de humanos, ¿no? Pero esto también justamente sucede en América Latina, y esto es muy importante que lo veamos, porque muchas veces pensamos como, ah, bueno, Egipto, África, Asia, Kosol, allá lejos, esto no me toca, pero resulta que nos toca, resulta que hace parte de este planeta que es esférico y que todo está en sincronía. Resulta que todo lo que pase del otro lado nos va a llegar a nosotros de cierta forma, y lo que nosotros hagamos le va a llegar a los demás. Entonces es muy importante también que veamos esto y que sepamos y entendamos el mundo como algo que realmente es de tres dimensiones. Y que entendamos que en América Latina también tenemos explotación laboral, también tenemos talleres clandestinos, especialmente en Argentina, en Brasil, en Centroamérica. O sea, realmente esto está sucediendo alrededor nuestro, ¿sí? Es muy, muy importante que nosotros validemos y sepamos cómo podemos cambiar y cómo podemos ser parte de la solución. Y ahí es cuando entramos nosotros, a ayudarlos a entender justamente cómo podemos cambiar este planeta. Un planeta que definitivamente está en nuestras manos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a decir, esto es transversal, esto nos toca a todos. Esto está en cada una de nuestras posibilidades. No, no es verdad que no podamos hacer nada. El no puedo o el imposible o eso no me toca, no cabe dentro de nuestra mentalidad, tanto de la Fundación como de Universo Mola. Cuando hablamos de la moda sostenible transversal, estamos hablando desde quien produce hasta cuando llevamos, y lo hemos logrado de manera exitosa, llevar a nuestros diseñadores a las grandes pasarelas a nivel internacional. Porque nos importa que todos vivamos en mejores condiciones y que sean realmente condiciones de vida digna. Por eso es que trabajamos la cadena de la producción en pleno, y nos interesa muchísimo potenciarla con cada una de las estrategias que día a día estamos diseñando y que en las cuales estamos totalmente comprometidos. Esta cadena tiene que estar totalmente articulada con el gobierno a través de políticas públicas, con las entidades educativas, como decía Victoria, la importancia de esto, y con organizaciones como nosotros que ayudamos justamente a empujar
para que estas cosas sucedan, para que los cambios sucedan, para que podamos identificar qué es lo que hay que hacer y qué necesidades son las que realmente tenemos. Y es por eso que nosotros seguimos repitiendo que ustedes, nosotros, todos, unidos somos realmente la solución. Desde cada una de nuestras perspectivas, nuestras profesiones, nuestras ocupaciones, podemos lograr el cambio decisión a decisión, pasito a pasito, pero como dicen, granito y granito hace una playa a fin de cuentas. Entonces es muy importante que todos nos unamos. Y es así que hablamos de este concepto que últimamente se habla demasiado, que es sostenibilidad. Bueno, y cuando hablamos de sostenibilidad, eso también nos lo cuestionamos nosotros de manera profunda. ¿Realmente qué es sostenibilidad? Desafortunadamente en el mismo mundo de la moda, hoy mucha gente se cuelga de este concepto para vender. Y ahí viene un engaño. Cuando nosotros trabajamos este concepto con honestidad, podemos decirle a la gente que realmente está comprando o está adquiriendo algo que de verdad, tiene no solamente una calidad específica, sino que también tiene un contenido social, un contenido humano, porque dinamiza las economías de los lugares en donde estamos, le da trabajo a la gente, produce otros mecanismos de desarrollo, genera ser más amigables con el planeta. Realmente ahí es cuando empezamos a hablar de lo social, lo económico y lo ambiental. Un día soñé que dejaba de correr. Ya no ignoraba nuestro reflejo. Ya no me perdía en túneles que nosotros mismos habíamos construido. Ya no era ajena al agua que corría furiosa. Soñé que podía dejar la monotonía, ir más lento y tan solo detenerme. Detenerme a mirar. Y entonces entendí que lo que quiero es despertar, que mi alma la quiero abierta. No estoy sola. Somos muchos los que queremos el cambio, los que queremos reconectar, mirarnos a los ojos, ver nuestras raíces. Empoderarnos. Mola es latir, es sentir. Mola es moda, es unirnos, respetarnos, amarnos. Es saber que todos somos diversos. Mola es conciencia. Mola es Latinoamérica. Es así que para nosotros la moda tiene otros significados. La moda la vemos como patrimonio latinoamericano, como una expresión total de quiénes somos, de ese patrimonio tanto material como inmaterial que nos hace nosotros, que nos hace latinos, que nos hace argentinos, que nos hace uruguayos y que realmente es muy importante que exploremos dentro del mundo de la moda. La moda para nosotros es un polo de desarrollo. Y un polo de desarrollo que lo tenemos de verdad con todas las posibilidades de potenciar. Como lo decía muy bien Valen, en América Latina tenemos una cantidad de recursos a nivel patrimonial y a nivel humano y a nivel económico que es de verdad invaluable. Entonces, ¿por qué no lo explotamos de mejor manera? ¿Por qué no avanzamos un poco más? ¿Y por qué no empezar a unirnos para que esto realmente sea una realidad? Una realidad que nos va a permitir trabajar sistemas regenerativos. Y acá nosotros empezamos a hablar de esto. Tenemos que regenerarnos en lo social, volver a estructurar mejores sociedades, vernos desde la raíz realmente en cómo estamos. Yo creo que esta pandemia también nos tiene que dejar cosas
más allá del cansancio, del encierro, de la virtualidad, de todas estas cosas, tiene que dejarnos otros aprendizajes. Tenemos que tomar fuerzas y seguir, porque esto no puede acabar con todos los procesos tan lindos que se están desarrollando. Tenemos que impulsar el desarrollo local, ese desarrollo vital para darle fuerza a toda esta economía. Si nuestras comunidades se fortalecen, nuestros vecinos van a tener también la posibilidad de fortalecerse y así vamos creciendo. Desde ese pequeño lugarcito en donde estamos, impactamos en un país, impactamos en una región e impactamos en América Latina de manera fuerte. Ya somos muchos los que queremos despertar, decíamos en el video, y realmente esto está pasando. Ya nosotros como ciudadanos estamos pidiendo el cambio, estamos solicitando que esto empiece a ocurrir, que empiecen a cambiar las prácticas con las que veníamos trabajando en este sistema de moda tradicional. Y justamente cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente hablamos del triple impacto, hablamos del balance que debe existir entre lo ambiental, lo social y lo económico. Que esto es clave, esto es esencial y esto es básico cuando estamos hablando de sostenibilidad. La moda tiene que ayudar al medio ambiente, tiene que ayudar a la sociedad, tiene que ayudar a nuestras economías y no explotarlas. Al contrario, ayudarlas a mejorar. Pero desde la Fundación Entre Soles y Lunas, además de este triple impacto, agregamos dos impactos más. Y son justamente lo espiritual y lo cultural. Y es acá cuando los invito a ustedes, los primeritos que van a conocer de esto, a que conozcan nuestra proclama. Son 5 puntos de los que Universo Mola está realmente trabajando. Nosotros estamos trabajando para que el sistema moda cambie y genere estos 5 impactos. Y justamente les vamos a contar a continuación de qué se trata. El primero es a nivel ambiental. Y es que la moda debe ayudar a construir sistemas regenerativos que cuiden y nutran a nuestra madre tierra. Esencial, básico, importantísimo. Es algo que debemos empezar a transitar como sistema moda en América Latina. A nivel social, la moda debe empezar a pensar en las manos detrás del hacer y en las manos alrededor del hacer. Todas las comunidades, todas las personas que estamos luego de ese hacer. Entonces pensar en los trabajadores, pensar en la producción, pero también pensar en nosotros como ciudadanos que habitan este planeta. A nivel económico, estamos buscando que la moda regenere o genere nuevas dinámicas que sean regionales, que sean latinoamericanas, que nos empoderen, en donde Argentina le diga a Uruguay, oiga, ¿yo qué puedo darle? ¿Usted qué me puede dar? ¿Cómo le hacemos para trabajar en conjunto? ¿Cómo hacemos para mantener la producción 100% latinoamericana y ayudarnos entre nosotros? Porque tenemos muchísimo, muchísimo, pero créanme que es muchísimo para dar. Además de esto, como les decíamos, nosotros agregamos lo espiritual. Y acá es que nosotros, desde Universo Mola, queremos que nuestra relación con la moda sea emocional, sea identitaria, sea de autoexpresión y de creatividad, elevando justamente nuestro sentido de pertenencia, de protección y de autoestima. No es que nos vamos a volver todos meditativos y vamos a hacer yoga juntos, sino que realmente vamos a empezar a generar una relación muchísimo más emocional con nuestras prendas. Cuando nosotros hablamos de lo espiritual, incluimos algo que es muy importante, y es cómo se articula, y esto es algo bien interesante, las políticas públicas, la economía, la cultura, el desarrollo en sí mismo con las sociedades. ¿Cómo podemos lograr sociedades más sanas, más limpias, más sólidas y sobre todo más solidarias? ¿Cómo surge eso? Cuando desde nuestro ser, desde nuestra conciencia más profunda, podemos exteriorizarlo a lo que denominamos la conciencia plena. Y esa conciencia plena nos debe llevar a entender que no estamos aquí solos en este mundo, sino que somos parte de un gran tejido en donde lo que yo haga está impactando a otros y lo que ese otro haga me está impactando a mí. Entonces, ¿cómo empezar a ser responsables y no seguir pensando que cambie el otro o que lo modifique el otro? Tenemos que ser conscientes que yo soy quien tengo que cambiar y soy yo quien tengo que empezar a procesar otros modelos y otras formas de hacer, de creer y de realizar.
Y es así que llegamos a nuestro quinto punto, y es que desde lo cultural, la moda debe empezar a fortalecerse, empezar a generar además una cultura de moda latinoamericana que no existe al día de hoy. Debemos entre todos crear una cultura de moda latinoamericana que celebre y que apoye nuestra diversidad, tanto multicultural como patrimonial. Y es acá uno de los distintivos de Universo Mola, y es que apuntamos justamente a esta cultura latina. Y es así que los invito a que vayan y firmen nuestra proclama, nos apoyen con su firma, es totalmente digital, demora unos 30 segundos más o menos, y lo pueden hacer en los links que les estamos dejando en el chat y en los comentarios en Facebook. Vayan, fírmenlo súper rápido y coméntenle a sus amigos también para que se unan al movimiento, y con solamente ese hecho ya nos están ayudando muchísimo para cambiar a nivel de políticas públicas lo que estamos haciendo en América Latina. Si una sola persona involucra a 5 de sus allegados a firmar la proclama, está haciendo muchísimo. Es como sembrar semillas. Semillas que van a empezar a plantearnos una nueva manera de regenerarnos. Porque también tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que pensar en toda la comunidad. Y debemos pensar que tenemos, y lo digo con total imposición tal vez, ya es que ya no damos más, ya no hay espera, el planeta nos está hablando todo el tiempo, en donde nos está diciendo basta, ya no resisto, y las sociedades también, tenemos que empezar a bajarle las revoluciones a las cosas y regenerar, pensémonos, reinventemos todo eso que tenemos dentro de nosotros y planteémonos en otra manera de cómo poder encontrar soluciones conjuntas. Es así que Universo Mola es ese punto de encuentro, de conexión, en donde todos podemos intercambiar, crecer, apuntar y realmente aprender. Este camino lo hacemos juntos, vamos aprendiendo los unos de los otros. No hay una forma ya explícita de cómo se deben hacer las cosas, sino que vamos validando en el camino. Y es muy importante que esto lo consigamos juntos. Ustedes, Argentina, ustedes, Uruguay, junto con nosotros y toda América Latina. Y es por eso que es tan, pero tan importante que nos unamos. Universo Mola lo logra a través de 2 ejes importantísimos que Victoria nos decía al principio, que son la educación y la comunicación. Y tenemos 2 proyectos espectaculares que trabajan dentro de esto y que realmente son maravillosos para lograr justamente esta generación de cambio. Ya hemos tenido un trayecto enorme, veo caras muy, muy, muy familiares que nos han acompañado desde el día 1 en Uruguay, desde que empezamos con esa idea loca de decir vamos a hacer un evento y vamos a hablar de sostenibilidad, y luego no sabíamos qué más hacer porque era mucha la gente, hasta el día de hoy en donde ya tenemos proclama, ya tenemos 45 voces en toda América Latina, ya estamos abriendo Estados Unidos, estamos presentes en Los Ángeles, en Miami, en San Francisco, en donde ya llevamos más de 30 eventos, donde fuimos a New York Fashion Week, fuimos a San Francisco Sustainable Fashion Week, fuimos a Madrid, fuimos a Australia, donde realmente México. Estamos educando gente y estamos cambiando el sistema. Llevamos muchos años trabajando en esto y lo único que necesitamos es que nos sigan apoyando, y la firma a la proclama es clave. Pero también los invito a que se unan a todas las cositas que hacemos alrededor de Mola Educa, alrededor de la educación. Es clave, es esencial si queremos transitar este camino de la sostenibilidad y de la regeneración, especialmente en una industria en donde esto se muestra casi que nuevo en América Latina. Estamos hablando en español, estamos hablando a nivel latinoamericano de algo que es nuevo, sigue siendo nuevo, ¿sí? Nosotros lo hacemos a través de asesorías, emprendimientos, talleres, cursos online todo el tiempo, que en este momento están las inscripciones abiertas y que incluso estamos haciendo varios cursos con universidades latinoamericanas que ya están entendiendo que esto es necesario tratarlo y es necesario llevarlo a los pensum. Y obviamente cuando hacíamos nuestros eventos presenciales, en donde, como decía Andrés, se sentía esa energía de comunidad, se sentía esa energía de familia, y donde se seguirá sintiendo una vez podamos abrazarnos nuevamente.
tú eres parte esencial. Juntos somos más fuertes. América Latina, Panamá. Y es así que tenemos nuestro segundo proyecto importante dentro de lo que es Universo Mola, y es Mola Hub, esta red latinoamericana de actores de la industria de la moda, en donde ahora tenemos muchas más categorías abiertas y donde estamos todo el tiempo recibiendo aplicaciones de personas que quieran ser parte de esta red y que además muy pronto se van a beneficiar de la conectividad constante a través de nuestra nueva plataforma digital que está en construcción en este momento. Mola Hub está abierto a tiendas, a diseñadores, a profesionales, a periodistas, gente de marketing, gente que haga botones, gente que teja, artesanos, artesanas, proveedores, a todos los que quieran ser parte de esta red latinoamericana. Se pueden sumar llenando solamente un formulario totalmente gratis en nuestra página web o en los links que les estamos dejando en el chat y en los comentarios en Facebook. Únanse, sean parte de esto y acompáñennos a caminar justamente este gran trayecto que es la sostenibilidad desde adentro. Cuando hablamos de Mola Hub, estamos hablando de unirnos. Y para ello es muy importante entender que quizás esa persona que conocemos en nuestro entorno, que hace algo lindo, compártanla. Cuéntenos que esa persona existe. Quizás así, de esa manera, le vamos a ayudar a un grupo humano, a una sociedad, a un conglomerado que de pronto está necesitando oportunidades. Yo creo que en estos tiempos necesitamos empezar a pensarnos de una manera distinta. Los egoísmos ya no caben en este mundo. Y está bueno que contemos quién de pronto nos está suministrando esos botones tan hermosos. Quizás otra persona también quiere tener la posibilidad de contactar a ese proveedor. Si realmente trabajamos así, vamos a poder fortalecer lo que tenemos en este momento como comunidad. Y de eso se trata realmente. Cuando nosotros empezamos en Uruguay, lo soñamos de esta manera. Desde esa energía linda del paisito, empezamos a pensar en que América Latina es preciosa y nosotras, con nuestra esencia colombiana, más tropical, le pusimos esa energía grande para que esto realmente sea una realidad. Estamos hablando de generar una gran comunidad, una gran familia latinoamericana más responsable, más consciente, y queremos justamente que todos se unan a este movimiento que venimos luchando día a día para cambiar el sistema moda latinoamericano. ¿Y cómo ustedes nos pueden ayudar estando en Argentina y estando en Uruguay? Número uno, firmando la proclama. Realmente esto es clave para que nosotros podamos sustentar que es necesario y que son necesarias nuevas políticas públicas. Por otro lado, compartan utilizando el hashtag Universo Mola y hashtag América Latina para el mundo, y obviamente cualquier mención a nuestras redes sociales que nos encuentran como Universo Mola. Les vamos a dejar un kit de difusión para que ustedes descarguen material totalmente gratis y lo puedan usar libremente. Se los vamos a dejar acá en el chat y en los comentarios en Facebook para que puedan seguir ampliando la voz de qué es esto de la moda latinoamericana. A su vez, si ustedes quieren, pueden unirse a estos grupos de voces en Argentina o en Uruguay para seguir ampliando justamente nuestro mensaje, seguir ideando cosas, seguir generando equipo y seguir contagiando este buen virus de la sostenibilidad y de la regeneración. También, si desean, pueden donar a la Fundación Entre Soles y Lunas para poder sustentar todos los proyectos educativos que tenemos y seguir apoyando a nuevos emprendedores que están convencidos de que este es el camino real. Esa parte es muy importante. Nosotros en la Fundación, ¿qué hacemos? Lo que vamos recaudando, lo que vamos recolectando, lo vamos reinvirtiendo en apoyar a aquellas personas que definitivamente no pueden acceder a procesos educativos. Pero para poderlo lograr necesitamos contar con fondos. Y por eso es que desarrollamos los cursos, por eso desarrollamos muchísimas cosas, porque hay otros que también lo están necesitando. Ustedes pueden ser parte, ustedes realmente queremos que sean parte y queremos escucharlos, queremos saber qué piensan, queremos saber qué necesitan y cómo nosotros como movimiento juntos podemos ayudarles.
Por eso también, si nos han dejado alguna consulta, es el momento para responderlos. Ana, cuéntanos. En Facebook tenemos un comentario de Gabriela Weskenfeller, dice, como siempre, Doris y Valentina, con el mensaje correcto. Grandes mujeres generando grandes desafíos, con voces en Latinoamérica para el mundo. Gracias, Ana. Gracias, Gaby. Un abrazo inmenso a Gaby y a Flor en Corrientes, Argentina. Son dos mujeres maravillosas que tienen un emprendimiento impresionante. Han logrado llegar con sus producciones realmente al mundo. Y gracias a ellas, nosotras tuvimos la oportunidad de penetrar el norte argentino con Mola. Más que agradecidas, son parte de esta comunidad preciosa y esperamos que prontamente estén también presentes en los eventos internacionales que se vienen de Mola. A la gente hermosa que nos está viendo, que es mucha, a la gente que queremos, como dice Valen, a las que estamos viendo sus caritas en el Zoom, un abrazo más que grande allá en nuestro querido Uruguay. Personas que han trabajado con sus maquillajes maravillosos, con sus aportes fotográficos, con tantas cosas que han sido parte de la construcción de este mundo impresionante que es Universo Mola. Porque eso también es importante saberlo. En la moda hay muchísimas formas de estar. Hay artes y oficios que son importantísimos. Está el maquillaje, por ejemplo. Y el maquillaje también puede ser sostenible. Está toda la producción de herrajes, de botones, de una cantidad de elementos, de zapatos. Los zapatos son fundamentales en este movimiento. La creación de sombreros, son tantas cosas y tanta gente tan linda que hemos tenido la oportunidad de conocer y con quienes hemos podido estar, que realmente es maravilloso. Y ahí es donde nosotros entendemos que América Latina es una potencialidad impresionante. Cuando nosotros empezamos a entrar en Estados Unidos, la gente nos decía, es increíble lo que hay en América Latina para potenciarlo allá. Y esos son los canales que estamos abriendo para poder llevar nuestra producción, a nuestra gente, a nuestros conocimientos a otro lugar. Pero por eso también necesitamos que la proclama sea firmada. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con las políticas públicas. Necesitamos poderle dar soporte a nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras tradiciones y nuestros valores ancestrales también, ¿no? Tenemos que también trabajar con las universidades, con los estudiantes. Tenemos que fortalecer nuestros sistemas educativos, entrar con más fuerza para que la sostenibilidad realmente sea considerada de mejor manera. Entonces, cada una de estas voces que nosotros tenemos, a quienes queremos enormemente, son vitales y ellas son conocedoras de toda esta temática, son conocedoras de todos estos procesos y son la voz para que realmente Mola esté presente en cada uno de los lugares. Así que ya saben, si quieren unirse al movimiento, las puertas están supremamente abiertas de par en par. Escríbanos, mándenos mensajitos, comuníquense con las voces, seamos más amigos, seamos más colaborativos. Vayan y firman la proclama, vayan y apliquen para hacer voz Mola en sus países, en Argentina, en Uruguay, que realmente nos encantaría tener una presencia enorme y poder llevar este mensaje a todos los rincones. Cuéntame, Ana. Tenemos otra pregunta en Facebook de Yael Hernández. Él nos dice que si usa algodón orgánico, ¿ya es sostenible? No. Para respuesta más rápida, no es sostenible. Como decíamos, la sostenibilidad es un balance entre lo económico, lo social, lo medioambiental. Es muy importante que revise cómo está trabajando en todas estas áreas, porque no logramos ser sostenibles si estamos explotando a nuestros trabajadores, o no logramos ser sostenibles si estamos tratando muy bien a nuestros trabajadores, pero tenemos unos textiles cuya producción contamina muchísimo el medio ambiente. Algo así como para súper resumirte la respuesta y que comprendas que es muy necesario tener un balance entre las tres áreas. Y él también nos pregunta que si todos los materiales naturales son 100% sostenibles. Tampoco. Importante, todo esto lo puedes aprender muchísimo mejor en nuestros cursos, en donde hablamos específicamente de todos estos temas y especialmente derribamos muchísimos mitos de la sostenibilidad.
pero no todo lo que es materia prima orgánica es sostenible. Todo tiene sus extremos y es necesario que haya un equilibrio en su producción. Entonces toca ver realmente el contexto para saber si es sostenible o no. En ese lado le complemento un poco lo que dice Valen. Por ejemplo, en lo medioambiental, un producto orgánico, en un momento dado, si se genera una sobreexplotación, puede arruinar todo un sistema ecológico. Entonces, hay que tener supremamente cuidado con todo ese tipo de cosas. Ahí es donde está precisamente el gran balance de la sostenibilidad. Podemos hacer cosas con productos orgánicos siempre y cuando no afectemos a una comunidad, al medio ambiente o a sistemas económicos que a futuro pueden estarse viendo lastimados por nuestra práctica. Súper resumidas las respuestas. Es para tener una charla muchísimo más grande alrededor de eso. Lo hemos hecho, entonces te invitamos también a que vayas a revisar nuestro canal de YouTube en donde hemos realizado todas estas conversaciones para comprender muchísimo más qué es sostenibilidad y cómo se aplica al sistema moda. Ya veo a Fedra que se me está riendo y está pensando justamente en cómo responderte. No tenemos el tiempo, lastimosamente, pero sí te invito a que te inscribas a nuestros cursos si es posible o estés muy pendiente de toda nuestra comunicación, que siempre estamos dando muchísima información al respecto. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta de Alfonsina Pomba. Ella dice, hola, entonces para que sea sostenible no tiene que haber explotación. ¿Me explico? Es una pregunta. Sí. No, es parte del proceso. O sea, obviamente. Es parte del proceso. No queremos explotar más de lo necesario. Es un balance. Es muy necesario balancear todas las áreas. Entonces, obviamente no vamos a explotar nuestra gente para que nosotros podamos producir y tener una rentabilidad. No vamos a explotar nuestro sistema, nuestra ecología, nuestros ecosistemas, especialmente en América Latina, por supuesto. Hasta anularlos. Pero todo es con un balance. He ahí la cuestión. ¿Algo más, Ana? No, vale. Perfecto. Para todas estas preguntas que son supremamente valiosas y supremamente interesantes, vayan a nuestro canal de YouTube, que hay muchas respuestas. Vayan a nuestro blog de Universo Mola, que también hay respuestas. O si no, simplemente únanse a nuestros webinars que siempre estamos haciendo alrededor de estas temáticas, en donde estamos comentando justamente de qué se trata. O si no, si es posible y si pueden, inscríbanse en nuestros cursos que realmente trabajamos sobre esto y llevamos justamente a la reflexión para que entendamos de qué se trata la sostenibilidad en el mundo de la moda. Sin más, a todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este ratico con nosotros. Gracias Uruguay, nuestra casa, que realmente es emocionante poder aterrizar virtualmente allí en nuestro paisito. Gracias Argentina, que tanto también extrañamos, por estar con nosotros, por unirse a este movimiento y por seguir impulsando una América Latina muchísimo más unida, más justa y más sostenible. Gracias infinitas. Para nosotros ha sido un placer enorme estar otra vez ahí, por un instante, en nuestro querido Uruguay. Ha sido un placer inmenso conectarnos con Argentina, tan querida y tan de nuestros afectos. Realmente, el sur es muy potente y seguramente que desde allí vamos a seguir jalonando muy fuerte todo esto. Porque así como manejamos en el Torres García, aquel mapa en donde invertimos la América Latina, nosotros podemos invertir muchísimos procesos para que realmente lleguemos de otra manera y de otra forma a impactar en el mundo de la moda. De cada uno de nosotros depende. No esperemos que el otro lo haga. Empecemos nosotros. Y para aquellos que están de una u otra manera implicados en el mundo de la moda sostenible, los invitamos a que nos sigan en todos los canales que tenemos. En YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Bueno, en todo lo que estamos manejando, para que se vayan enterando de las cosas lindas que vienen, porque vienen cosas fantásticas en el Universo Mola, que se expande realmente por el mundo. Así que los esperamos, y mil gracias, chicas, por ese compromiso tan grande, y gracias a todo el equipo de la Fundación Entre Soles y Lunas, que está ahí
trabajando fuerte para que cada día lleguemos con más fuerza. Muchísimas gracias. Abrazos a todos. Muy feliz noche.